y bueno dando gracias a Dios por, por todo lo que nos ha permitido vivir hemos venido en el año 2004 2003 2004 2004 2005 2004 y 2005 2004 2005 2003 2004 bueno 2004 y 5 creo que alguno nació en esa época me da vergüenza decir eso yo nací creo que dijo ahí señor amado bueno los milen los centenias ¿no? los millennials. milenials son no, sí, la... generación Z ya wow. Sí, la... wow. Sí. bueno y y sí recorrimos con la banda con puerto seguro vinimos y recorrimos todas las ciudades de España casi todas todas nosotros veníamos tocando mucho en Argentina ya mucho veníamos tocando. Eh, imagínense, yo empecé a tocar a los 14 años profesionalmente. Primer disco grabado a los 14 años eh, en cinta abierta. No sé si alguien sabe lo que es eso. Les explico un poquito. Cinta abierta es. Eh, eh, se grababa en, en una cinta así de gorda, más o menos, en el estudio. Y en ese momento me acuerdo que no se podían. Había que ensayar mucho, como los músicos de ahora, que ensayan mucho, ¿no? Igualito ahora. Bueno, yo también me hice bastante vagoneta. ¿eh? Y era una sola toma. La batería y el bajo, las bases, era una sola toma. Era grabar en una sola toma. Nosotros grabamos en estudios. Donde había grabado, por ejemplo, ahora salió una, una, una serie para aquellos más mundanos, más mundanitos, de Fito Páez. No sé si conocen Fito Páez, un músico reconocido en Argentina, grabó con, con Sabina, también un disco juntos hicieron. Y, y bueno, eh, ahí grababan Fito Páez, Charlie García, eh, pasó Luis Miguel por ese estudio, lo que... Me, lo que eh, eh, Striper, un montón de bandas grababan en ese estudio, que pasaron por ahí, o cuando grababan, hacían conciertos en Argentina, mezclaban en estudios Panda, que era el, como uno de los mejores estudios, ¿no? Y nosotros fuimos a grabar ahí el primer disco, y bueno, había que ir súper ensayado, muy, muy, muy ensayado, casi tan, tan, tan ensayado como el equipo de Alabanza de esta iglesia. <laughs> Y se ensaya mucho, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando, les, co les comento para que me conozcan un poco y bueno, voy a hablar un poquito de mi trayectoria también. Eh, tengo 18 años de ministerio. Casi en el 2004, no tengo 18 años. Tengo 40 años, 41, 41 me saqué uno, 41 años. Y, y bueno. Eh, me he quedado, me hice el chiste y me, y me perdí. Eh, tengo, tengo 41 años y bueno, vengo trabajando desde muy chico, venimos de una familia musical, toda mi familia dedicada a la música, eh, mi abuela tocaba el acordeón, mi papá tocaba la guitarra, eh, todos dedicados, abocados a la música, al 100%. Nosotros somos levitas, que levita le al trabajo, levita le al estudio, levita... Le <laughs> No, no, no. Dedicado 100% a la música. Voy a contar también un poco de la historia de, de mi papá, pero también. Pero me, me gustaría que podamos hacer una oración. Eh, ¿Se, ¿se animan? Hacemos una oración. Sí, sí, hizo Denis ¿no? Una oración. Falta un poquito de power ahí. Pero... No, no, no. No, no, no. no Denis es un, una persona que, bueno, que, que nos había visto también en Perú y bueno él conoce un poco más de profundidad la trayectoria de. de de nuestra música. y la idea de la charla es que es que ustedes eh, es inspirarlos en principio y en segundo lugar que se vayan con muchas preguntas. no del cómo, que se vayan con muchísimas preguntas. Eh, no, precisamente la charla tiene que ser o el taller tiene que ser para que ustedes aprendan todo porque no, no van a aprender, tampoco para que ustedes digan, wow, qué buena charla, porque tampoco tuviera ningún sentido si ustedes sorprenden. Si yo fuese un gran orador acá, ¿no? A veces escuchamos a grandes oradores que pareciera que nos divierten y nos entretienen, nos hacen ver imágenes, y, y, pero a veces si no te inspira algo, no, no tiene sentido, ¿no? Es solamente para decir, wow, qué bien que habla, ¿no? O, wow, qué genio que es. Pero la idea justamente de esto, eh, que va a ser una, una charla, como decía un predicador a calzón quitado, <laughs> Eh, nadie se quite los calzones, ¿eh? a calzón quitado, eh, pero bueno, a corazón abierto y a que ustedes puedan preguntar, también hacer preguntas, que ustedes puedan eh, también eh, aprender las dudas que tengan, eh, inspirarse también a, a más, a servir a Dios por, sobre todas las cosas, servir a Dios y tiene que ver, tiene mucho que ver con el rol del músico en la iglesia, el rol del músico en la iglesia. ¿no? Antes no, no existía esto, parecía que solamente era la palabra y nada más. Y ahora nos dimos cuenta, abriendo tal vez nuestro panorama espiritual, la multiforme gracia de Dios, que Dios opera con diferentes formas. No hace falta que no es solamente hay que predicar y no, no, tal vez hasta con muchas cosas podemos servir a Dios ¿no? eh, y podemos hacer su obra. Entonces, Creo que todas las herramientas que están a nuestra disposición, el arte, eh, todo, todo, todo tenemos que utilizarlo para el reino de Dios. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, decía, todo lo que hagas, todo, todo lo que hagas, hacelo como para Dios. Entonces, esa es la, la principal premisa. ¿no? Eh, si nosotros entendemos esto, eh, sabemos que podemos ser eh, grandes agentes de cambio. En otro tiempo pensábamos que no, la televisión es mala, no, ahora podemos ver comunicadores en todos los lugares, recién veníamos hablando con, con mi cuñado, comunicadores que no hace falta decir que son cristianos, que están en la televisión, que son de influencia, que, están, que dan charlas en todo el mundo. Hay un licenciado en Argentina que está causando una revolución, que vive acá en Madrid, que, tiene, que es cristiano, no lo dice abiertamente. Eh, pero bueno, está en contra justamente de, 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 de todo, este, eh, todo, todo este movimiento eh, del adoctrinamiento eh, que tiene que ver con, con, bueno, eh, con, con los trans y con todas estas cuestiones que generan tanto debate. Y bueno, y él es una persona que, que, bueno, que, que tiene valores cristianos y nunca lo ha expresado y así hay muchos y yo creo que en diferentes áreas, en tanto como en el área de la música, hemos entendido que podemos servir a Dios a través de la música. Yo eh, me he cruzado antes de orar, no vayamos a orar, me he cruzado con, he, he tenido algunos trabajos, unos trabajos seculares, y me he cruzado con, con con gente que le gustaba la alabanza en la iglesia y me decía yo lloro no sé por qué y me mostró la iglesia donde iba y no precisamente tenían todo esto que, que acá ¿eh? Eh, esto yo recién hablábamos ahí eh, no recuerdo lo, con Jairo eh, y decía wow qué bien qué bien equipados que están qué lindo bajo Fender ve un músico así todas estas cosas y se pone contento se, se siente en su salsa podíamos hablar de música eh, pero bueno, hubo una iglesia donde eh, tocaban pandereta, bien a lo antiguo, cantaban eh, pandereta, pandereta bien pentecostal, usaban mantilla, acá no hay ninguna mujer con mantilla, bien pentecostal, eh, y le tocaba la alabanza. Así que yo creo que con, todas, con todo este equipamiento, con arte, con, con todo lo que ponemos a disposición, porque obviamente que todo esto que está puesto acá está puesto a disposición para el servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que el mensaje sea mejor transmitido, para que la gente pueda escuchar eh, eh, una alabanza eh, eh, con mejor desarrollo, con mejor preparación, el arte hay que presentarlo también de la mejor Si Dios nos, nos dio el arte, no es para presentarlo de cualquier manera, ¿no? Lo mejor posible, lo mejor, lo mejor que está en nosotros. Así que bueno, eh, vamos a hacer una pequeña oración y pedir al Espíritu Santo que nos, que nos ministre. En este momento, a ver, ¿cuánto tenemos? 33. Bueno, hasta ahora tenemos, no sé, dice algunos, yo ahora de comer me voy, así que... <laughs> eh, Son y 33. Vamos, eh, vamos a tratar de hasta, hasta y 10 más o menos, tener la primer, el primer taller, creo que hay una cafetera, después los chicos podrán, podamos hacer un break, después quedarán algunos chicos más para la parte técnica, pero la primera parte que vamos a ver del taller creo que está por ahí. No sé si se podrá poner también en la pantalla. Eh, todo lo que vamos a estar dando y alguno tiene fotocopias, ¿no? Bueno, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por estar delante de tu presencia. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos inspire y nos ayude, Señor, a servirte de una mejor manera, con una mejor preparación, entendiendo, Señor. Que tú, señor, utilizas todos los recursos, señor, y tienes esa palabra tan especial que es multiforme, señor, multiforme. Gracia de Dios puede operar, señor, de cualquier forma, señor. Aún trabajando, haciendo arte, cantando, tocando un instrumento. Creemos que podemos transformar vidas, cambiar, cambiarlas y presentar el evangelio, señor con todo lo que tenemos a disposición, Señor, todos los recursos que tenemos a disposición. Ayúdanos a inspirarnos en esta mañana y que tu presencia nos inunde y nos haga, Señor, motivarnos para, para, Señor, para ser mejores en cada aspecto de nuestra vida, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra área eh, artística, musical, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, no, no le tenga miedo a la palabra artística. Hace un tiempo eh, había un cantante que había hablado del arte, ¿no? Y decía que el arte también, que hay artistas que vienen de la, eh, del verbo hartar, que harta. Pero el arte no es algo malo, no, no, no tiene. Cada uno de los que estamos acá disfrutamos del arte, ¿no? De lo que estamos acá, ¿a quién no le gusta el arte? ¿A quién no le gusta escuchar una linda canción? ¿A quién no le gusta, no sé, eh, una linda pintura, un buen dibujo? ¿No? A todos. Eh, bueno, vamos a entrar al tema del llamado de servicio. Eh, y bueno, el texto clave o el texto lema es. Ustedes no me eligieron a mí, Juan 15, versículo 16. Lo tienen ahí, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vamos a repetirlo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué para que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Bueno, en cuanto a la preparación espiritual, creo que hay algo fundament fundamental y, y tal vez... Alguien pueda pensar que se caiga de maduro o que, que, sea, que sea algo, que sea una obviedad, pero no es una obviedad, ¿no? Eh, quiero comentar un poco acerca de mi llamado, de cómo conocí al Señor, de cómo, cuando quise servirle a través de la música. Eh, y bueno, nos, como contaba recién, nosotros venimos de una familia de músicos de allí, de Argentina, mi papá. Eh, yo vengo de tercera generación de creyentes, de cristianos. Eh, mi papá tocaba folclore y chacarera allí en Argentina, samba, no sé si alguno conoce, milonga, samba, chacarera, balsito peruano también, por ahí si hay algún, alguno de Perú acá. Eh, y bueno, él conoce a Dios. Él conoce a Dios eh, a través del de cáncer de mi abuela. Mi abuela se estaba muriendo de cáncer. Mi familia, muy idólatra. Mis, mis abuelos, muy idólatra. Eh, adoraban a la Virgen, a, a todo, todo, se conocían todos los santos. San Cayetano, San Cayetano el que da una mano, San Pascual bailón para el baile. Estaban todos los santos. Le prendían una vela a cada santo. Y. Un día eh, golpea a alguien en la puerta, un jovencito, golpea a la puerta y a predicar el evangelio, trae a predicar el evangelio. Entonces, mi papá no tiene una mejor idea, eh, la mejor idea que se le ocurrió en su vida, ¿no? Es decirle al Señor, Señor, si vos sanás a mi mamá, si vos sanás a mi mamá, yo me entrego al Señor. Bueno, ¿qué pasó? La mamá se sanó vivió hasta los, hasta los 86, 85 años, mi, la viejita con toda vitalidad, toda fuerza. O sea, cuando Dios hace la obra, la hace completa, ¿no? Entonces, mi papá, teniendo 18 años, él cantando por todos los bares ahí en, 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 en Tucumán, la provincia de Tucumán, el Jardín de la República Argentina, es, es, está bien al norte, casi pegado allí a la parte de Bolivia. Bueno, él se entrega al Señor ahí, le hace la oración, se arrepiente, como hacemos todo, ¿no? Vieron con esas oraciones que pasamos acá al frente y decimos, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo. Y a la semana nos olvidamos de que nos entregamos todo, ¿no? Bueno, algo así había pasado con mi papá. Entonces, mi papá continúa su vida en Tucumán cantando por diferentes bares. Había ganado un concurso cantando una canción vieja y antigua que se llamaba esa canción que dice, es la historia de un amor, que después la cargó Luis Miguel, ¿no? Bueno, ganó, creo que se había ganado una bicicleta en ese tiempo. Él vuelve, él vuelve él, eh, en ese tiempo él vivía en perdón, en Tucumán y él decide ir a Buenos Aires a probar suerte con el canto y con la, con la música. Así que viaja a Buenos Aires. Estando en Buenos Aires tenía la propuesta de cantar en un programa de televisión que era súper conocido, tope de rating. Ahora, eh, rating son las redes sociales, ¿no? En ese tiempo era rating, tope de rating. Bueno, él iba a. Ese día que iba a ir, que era un domingo, que tenía que ir a cantar, justo lo agarra un primo amigo y le dice: Venite, que te quiero invitar a la iglesia. Y mi papá dice: No, ¿qué iglesia? Yo no, no, no quiero ir a la iglesia. Yo vine a cantar, vine a, a un programa de televisión. Tengo un músico conocido, tenía un músico conocido en la orquesta que ya le había hecho la, la tramoya para que él entre, ¿no? Eh, ¿Cómo se está mal lo que dije de ya Bueno, usted me corrigen igualmente. ¿eh? Le había hecho el el, el. el lío. El lío. Para que él entre. Y bueno, la cuestión es que mi primo le invita a la iglesia y le dice: vení a la iglesia que vas a escuchar a una chica que canta como un ángel. <laughs> bueno, fue, escuchó a la chica que cantaba como un ángel se enamoran, se casan de mi mamá. Así que esa noche se volvió a entregar de vuelta, o sea, <laughs> no sé si se entregó por mi mamá, no sé, pero bueno, la cuestión es que sintió de vuelta el llamado de Dios, se entregó al Señor, mi mamá de verdad cantaba, cantaba, después mi mamá dejó de cantar, cantaba solamente en la iglesia, pero eh, ahí se entregó al Señor. Y él empezó a servir en la música, bueno, y de ahí venimos la familia. Álvarez, qué, qué importante, ¿no? Llamó de servicio. Qué, qué importante eh, 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 las personas que tal vez van a predicar a diferentes lugares, ¿no? Comparten. Y, y bueno, de ahí, empezó, de ahí empezó a cantar para el Señor. Y entonces él dijo: Señor, yo voy a cantar para vos. Voy a dedicarme a cantar para vos. Empezó a cantar, empezó a cantar. Hasta que terminó grabando 50 discos más o menos. En Argentina es como una especie de, 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 ¿cómo se le dice? Como el pionero en la música, ¿no? Entonces grabó más de 50 discos. Así que al tiempo empezamos nosotros a aprender música, como de tal palo tal astilla, y empezamos con la música. Mi papá hacía folclore, eh, milongas, chacareras, eh, pero con respecto a lo que decía del arte, ¿no? Porque en ese tiempo se cantaban himnarios, ¿se acuerdan, no? Todos himnos. El que componía eh, era, un, era un. Era un satánico, más o menos. Pero mi papá se largó a componer. Y mi papá tuvo una idea y dijo: ¿Qué tal si le alabo al Señor con una chacarera? O sea, ¿qué tal si le alabo al Señor con una milonga? Porque no hay milongas cristianas. Y bueno, entonces ahí empezó, ¿no? Y esas son justamente las personas que tienen un llamado de Dios, esas son las personas que entienden su propósito, esas son las personas que, que, que. Mi papá tenía cuarto grado, eh, no tenía mucho estudio, no tenía una preparación musical, él tocaba cuatro o cinco notas. Eh, y, y, pero él tenía firmemente su llamado, él tenía, sabía para qué había nacido, eso es lo más importante, ¿no? Pero. En preparación espiritual, el primer punto que yo anoté ahí en el punto A, si ustedes quieren anotar un texto, que el texto, uno de los textos, eh, uno de los textos más conocidos, cuando a Jesús se le acercan y le preguntan, Señor, ¿cuál es, el, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿No? Entonces, eh, el primer. Digamos, el primer punto que anoté en cuanto a la preparación espiritual, aunque parezca una obviedad, no es una obviedad, es amar al Señor, es amar a Dios. Si nosotros entendemos que Dios nos dio un talento, que nos dio, a, eh, tenemos una herramienta para, para servirle, eh, y queremos ser de influencia en el reino de Dios, principalmente debemos amar a Dios, ¿no? Ahí está. Amar a Dios con todo el corazón. Pero acá hay un punto clave, ¿no? Porque... Eh, a ver, yo puedo decir, yo sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, o, 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 o no sé, o no siento de amar tanto, siento de amar hasta acá, pero no damos cuenta de que amar es una decisión. ¿Y cómo nos damos cuenta de que amar es una decisión? Porque Jesús dijo, ama a tus enemigos. O sea, hay que, hay que decidirlo, ¿eh? hay que amar al enemigo. Eh, oh. Ay. Señor. Amo la mesa. Amar es una decisión. Porque amar a un enemigo, ¿quién siente amar a un enemigo? A ver, lo que están acá, vamos, vamos todos, Seamos, seamos sinceros, yo no siento. Bueno, pero el Señor dice: ama a tus enemigos. Tal vez amar al enemigo es más difícil, ¿no? Amar a Dios es más fácil, porque vemos que nos perdona, que es fiel, que está con nosotros, que nos que nos perdona a todas, que, que, que nos ama, que nos, nos demuestra su amor en cada instante, en cada cosa que sucede. Eh, de repente no somos fiel por un lado, pero de repente vemos la bendición por otro lado, ¿no? Entonces, amar a Dios es la primera decisión que debemos de tomar, ¿no? Eh, y esto no tiene nada que ver con un flash de emociones, de, 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 de justamente lo que hablaba de mi papá, cuando aquel momento dijo, Señor, yo te entrego y después se había olvidado. Pero hasta que el Señor, por eso. El texto que elegí fue Juan 15, 16. Porque dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, ¿quién tomó la iniciativa de ir a llevar el mensaje? ¿Quién, ¿Cómo llegó el mensaje? Por una misericordia de Dios a mi papá, ¿no? Que estaba ahí, que no conocía a Dios. ¿Hizo algo mi papá para que el mensaje llegara? Hizo algo, no, no tuvo que hacer absolutamente nada. El mensaje llegó. Pero fue por, por amor y por misericordia de Dios. El mensaje llegó. Entonces, pero. Justamente por personas que aman a Dios, que desean hacer su voluntad, que predican, que se esfuerzan, que es cuando el mensaje llega, es cuando la voluntad de Dios se cumple en cada uno de nosotros. Entonces estamos con amar a Dios, ¿no? Principalmente amar a Dios, amar a Dios, por sobre todas las cosas, más que el instrumento. Porque sucede muchas veces es que aman tanto el instrumento que se olvidan de amar a Dios. No, 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 no. Dios es el primer amor, el primer adiós, el primer amor. Con todo tu corazón, encima lo aclara de una manera, pero brutal, dirían acá, ¿no? Que brutal, tío. Eh, 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 amar a Dios, con toda, con toda tu alma, con, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, o sea, todo, todo... No queda nada, ¿eh? O sea, alma, mente, fuerza, con todo tu corazón, todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Que no quede ni un espacio, o sea... Esto amo, sí, lo amo, me encanta, me encantan los cochecitos, les decimos, ¿no? Me encantan los pedales, me encanta, me encanta el sonido de la viola, paso horas. Pero primero amo a Dios, primero, antes que el instrumento. Primero amo a Dios, después el instrumento. Y por consecuencia, ¿no? Porque por consecuencia de ese amor a Dios, Dios va a ir añadiendo. Yo recuerdo esto y se los dejo como testimonio, nosotros cuando salíamos a tocar. Lo conté en una, en una, eh, en una, en una prédica que hicimos eh, en la comunidad, ahí, en la Creu, con, con los chicos. Y nosotros, cuando salíamos a tocar, empezamos a tocar con la banda. ¿no? En ese tiempo, cuando empezamos a tocar con la banda, año 1995, no me miren como un viejo. ¿eh? <laughs> empezamos a tocar. Y miren cómo empezamos a tocar nosotros. Así, imagínense un grupo de alabanza acá en la iglesia. Empieza a tocar. Graban un disco, no lo conoce nadie, ¿eh? graban un álbum, lo postean, lo ponen en YouTube. De repente empiezan a sonar, empiezan a sonar, lo empiezan a invitar de acá, lo empiezan a invitar de allá. Nosotros, el grupito de alabanza que estábamos tocando acá, nos empiezan a invitar de otros países, de otros lugares. Empieza a haber convocatoria, de repente habían 300, de repente había 500, de repente miramos así, habían 500. De repente nos invitan a tocar a Bolivia, a un estadio, 10.000 personas. Toda una grada de un estadio. El estadio es así, ¿no? Más o menos. Nosotros tocamos en esta parte, para toda esa grada, 10.000 personas. Nosotros estábamos tocando acá hace dos años, hace un año. ¿Se imaginan eso ustedes? O sea. Pero había una característica que era, que era fundamental, creo que era la que Dios justamente utilizaba, ¿no? Nosotros salíamos, como salíamos de acá a tocar, íbamos a tocar hacer un, como una especie de culto, reunión. Nosotros seguíamos siendo los músicos que tocaban para la iglesia y para, para, para ministrar. Seguíamos siendo lo mismo, o sea, con la, misma, con la misma esencia, ¿no? Y éramos tres hermanos que tocábamos en la iglesia y ministramos. Y Dios utilizaba eso. Dios utilizaba aquello. Teníamos un chico que predicaba, íbamos a las reuniones, íbamos al, supuestamente a los conciertos había buen sonido, la gente se predicaba, la gente terminaba quebrantada, se hacía un llamado, y vemos justamente que, que lo que Dios promocionaba justamente era lo de su reino, no era nada después, nos terminamos profesionalizando un poco, y el Señor dijo hasta acá, vamos a ser sinceros, ¿no? El Señor dijo hasta acá, ya está, eh, eh, y bueno, y tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que Dios hizo. Pero eh, nos damos cuenta de que en esa inocencia de salir a tocar y tratar de, de, de hacer un culto en otro lugar, para más personas, para más gente, veíamos gente quebrantada, se hacía un llamado. Era un evento netamente evangelístico. Y Dios utilizaba eso, ¿no? Dios utilizaba eso. Eh, pero el amor de Dios estaba intacto. Billy recuerda porque él estuvo también en los comienzos. No sé cuántas bandas lo harán o cuántos grupos, o no sé cómo se manejarán en estos tiempos, no sé cómo lo hacen. Yo creo que sí, que hay, que hay, que hay ministerios con, con, con amor genuino a Dios, que hay ministerios que, que realmente tratan de, de bendecir, yo lo creo. Pero Billy puede ser testigo de aquellos momentos de oración que teníamos con el grupo. Eh, éramos todos niños, eh, casi jóvenes. Billy tenía 19 años, yo tenía 15, salíamos a tocar. Nos juntábamos antes de orar y era, era sentir la presencia de Dios para salir a tocar. Era todos terminábamos llorando, todos quebrantados por la presencia de Dios, todos quebrantados, todos llorando y a tocar. <laughs> y así salíamos. Y yo creo que eso no se debe perder en ningún ministerio, en ningún grupo de alabanza, en ningún grupo de alabanza hoy en día. Es encerrarse a tocar, no sé si cuando toque el domingo, cuando toque el sábado tocar o los domingos, es un momento para evangelizar porque hay gente nueva que llega a la iglesia. Hay gente que viene con expectativa, hay gente que dice, voy a la iglesia, acá supuestamente hay de Dios. Entonces cuando el grupo, el Ministerio de Alabanza se junta, qué bueno es que se junten ahí media hora antes, vamos, una hora antes, más allá del preparativo, del ensayo, creo que hay eso, ¿no? Previo de la prueba de sonido. Ir y llorar delante de Dios hasta que suceda algo, hasta sentir la presencia de Dios, hasta decir, Señor, siento que me estás respaldando en lo que voy a hacer. Me siento tal vez eh, li limitado técnicamente, me siento limitado en, en lo que yo pueda dar como músico, como persona. Pero Señor, quiero que tú hagas la obra en mi vida y que a través de mi vida, a través de mi, mi, la ejecución del instrumento tú puedas hacer algo en la vida de las personas que vinieron. Amén. Amar a Dios. Bueno, el segundo punto que anoté, que es fundamental y que obviamente que vine a ser sucesivo con amar a Dios, es congregar, ¿no? Congregar. ¿Cuántos, no sé, no sé acá, pero si hay dos o tres equipos de alabanza o si hay... Si hay Allá en la iglesia donde estoy ministrando, eh, en la iglesia Resplandecer, de la iglesia del Pastor Nani, son como 30, 40 músicos. Entonces tenemos casi cuatro o 3 o 4 equipos de alabanza, 4 o cinco. Acá eh, hay un solo equipo o hay varios equipos, hay dos, uno, un equipo. Pero siempre tocan los mismos músicos, generalmente van variando. Bueno, allá nos, pa nos, pa nos pasa. Eh, a, veces, a veces sucede con alguno, no con todos, por, por ahí, sé que lo están filmando, por ahí lo pueden ver. Eh, a, a, a alguno el día que justamente no, no toca, eh, no, no, no va, no congrega, no, no, no está. Entonces, bueno, va solamente el día que toca. ¿Y cómo recibe los otros días? No? Entonces, a veces nos, nos puede llegar a pasar. De, que, de profesionalizar de profesionalizarnos de pensar que estamos haciendo algo simplemente como un trabajo o como o como darnos un gusto porque es lindo tocar ¿a qué músico no le gusta tocar? al músico que, real, al que es realmente músico, que ama la música quién quién no le gusta tocar? yo miré esto y me, me encantó Billy me decía, me da ganas de tocar ven los instrumentos todo, y te dan ganas de tocar entonces, bueno, tal vez es ir a tocar por costumbre o porque me gusta el día que toco, pero los otros días no voy. Y yo creo que, bueno, ese punto es, es, es crucial en la vida del músico y somos, estamos siendo observados, eso, no sé si sabían, estamos acá. Eh, creo que somos, eh, no sé si el, el 1% de la iglesia o el 2% o el 3% de la iglesia, los, los músicos. Y estamos acá arriba, ¿eh? nos ven domingo tras domingo. Y ven si no venimos, no venimos, no dicen nada muchas veces. Muchas veces no, no se dice nada, no, no se dice públicamente, pero sí se sabe quién congrega, quién no congrega. Entonces es un punto a tener en cuenta y es fundamental que nosotros podamos congregar. Y, y quiero dejar un texto para que ustedes también los puedan analizar. Éxodo 33:11. ¿Tiene, ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Alguien que tenga voz potente? En La Reina Valera. Hay un niño que quiere leer. Pero bueno. Eh, la, la historia cuenta que, que Moisés hablaba cara a cara con Dios y el tabernáculo de, de reunión estaba fuera. Entonces dice que él, cuando venía a hablar, dice que había una nube que descendía. Así cuenta la historia, ¿no? Había una nube que descendía. Entonces él hablaba y el pueblo permanecía de pie ahí en sus, en sus carpas, enfrente de su carpa. Pero dice ahí el texto: A ver, dice Éxodo 33, 11. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Tenemos que hacer como hacía el joven Josué. Nunca, apartamos, nunca nos apartamos del, nunca apartarnos del, de la iglesia, de congregar, de estar en la presencia de Dios. Sabemos que en la casa de Dios, en aquí, en este lugar, se escucha palabra de Dios, ¿no? Y nosotros que estamos ministrando, qué bueno es no solamente las reuniones que nos toca ministrar, sino las otras reuniones también estar y congregarnos y ser fieles a Dios y demostrar esa fidelidad. Eh, voy a ir avanzando porque, porque bueno, eh, ah, una, quería decir algo que tal vez pueden también anotarlo, que lo leí también en, en Spursion, dijo, eh, que la iglesia no da ministerios, sino los reconoce. Eh, y a veces eh, nosotros eh, muchas veces, eh, nos ha pasado de querer imponernos en esto de querer tocar más de querer hacer lo otro y tal vez es la iglesia que reconoce la fidelidad la iglesia reconoce no es entregar un cargo a quien, a quien hay un joven que toca bien que, que tiene pinta que, que, que es buen músico que sabe tocar jazz y tiene un buen instrumento Ay, que toque que dirija la alabanza no 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 no, por eso la iglesia reconoce los ministerios. La, 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 eh, la, la iglesia no da, a los, no, no da ministerios, sino si no los reconoce. Cuando hay una vida consagrada, cuando hay una vida que ama a Dios, como decíamos recién, la iglesia reconoce esos ministerios y rápidamente está acá sirviendo para poder ministrar y para ministrar al pueblo. ¿Amén? Bueno, la obediencia. Eh, y alguien. Que lea con voz fuerte Segunda de Corintios 2:9 Si alguien lo puede leer, Segunda de Corintios Obedientes en algunas cosas, ¿no? Dice. En todo. en todo. Señoras, ayúdanos. Ayúdanos, obedientes en todo. Bueno, yo pensé que venía una charla de música. ¿No? Van a decir algunos. Pero yo pensé que venía la charla de música. Pero bueno, el Señor nos está hablando, ¿no? Obedientes en todo. Y hay una, hay una anécdota muy linda que dice que, que un empresario. Eh, eh, dueño de una multinacional muy importante, llama a tres, eh, perdón, es, cansado de sus empleados, un empresario, dueño de una multinacional, cansado de todos los empleados que tenía, dijo, yo voy a poner un anuncio en el periódico porque quiero contratar a nuevos empleados y yo mismo lo voy a atender. Así que puso, se necesita empleado en el, en el diario, ¿no? Pusieron el anuncio para desempeñar tal y tal cargo, eh, sin experiencia, presentarse a tal, a tal hora, en tal día. Al otro día había una fila que eran como más o menos 10 calles de fila. Entonces, él lo hacía pasar de tres en tres. Entonces dice, bueno, que pasen los primeros tres. Pasan los primeros tres, se presentan delante del jefe, y bueno... Eh, se sentaban dos el otro quedaba paradito ahí esperando en la sala no entonces pasan los primeros dos están ahí dice bueno usted qué sabe hacer entonces empezó bueno yo soy ingeniero eh, en informática eh, tengo un posgrado en tal y tal lugar he hecho eh, un máster en eh, bueno todo no tenía wow impresionante no y el otro que estaba ahí ya estaba mirando, ya estaba apuntando para irse, para irse, porque digo, estos tienen de todo, título de todo. Bueno, entonces termina de decir todo lo que era, muy bien, dice, lo mira, el patrón le dice, muy bien, pero no es lo que estoy buscando, muchas gracias. Puede irse nomás. Bueno, al otro, ¿usted qué sabe hacer? Y el otro, bueno, yo tengo un máster, no sé qué, estudié en Harvard, eh, me recibí, también tengo un doctorado esto, en ingeniería, informática. Bueno, era, tenía de todos los títulos, habido y por haber. Cuando termina de hablar, lo mira el dueño de la empresa y le dice: le da la mano, muy bien, pero no es lo que estamos buscando. Puede irse nomás. Entonces el otro ya estaba ahí, si este tiene un posgrado en Harvard, el otro tiene un doctorado, y, este, y yo, ¿qué voy a decir? <laughs> Fue y se sentó sin más remedio y le dice: Bueno, ¿usted qué sabe hacer? Y se quedó mirándolo, pensó y le dijo: Caso. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el dueño de la empresa? Yo sé hacer caso. ¿Usted sabe hacer caso? Sí, señor, yo sé hacer caso. Y se agrandó. ¿Pero sabe hacer caso? Sí, se hace caso. Pero sabe hacer caso. Bueno, dice. Contratado, dice. Porque yo, todos los ingenieros que tengo acá, ninguno me hace caso. Así que es suyo el trabajo. Vaya y no le diga a nadie, dice. Y fue. Y lo contrató. Y bueno. Y a veces la obediencia, justamente, es lo que nos ayuda a. a bueno, a, a, a estar en mejores posiciones inclusive, ¿no? Porque a veces, ¿de qué sirve tener tanta gente preparada que, no, que es rebelde, ¿no? Preparada en todo, pero no hace caso en nada. Y en la iglesia justamente lo que más se necesita es la obediencia, la humildad para trabajar a Dios, ¿no? Para, 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 para trabajar con Dios en el servicio de la obra. Dios no, no necesita gente que esté... Al 100% preparada, pero que no obedezca. Lo más importante es la obediencia y hacer caso. Así que el que está al lado de decirle, hace caso desde ahora. <laughs> ¿Todos hacen caso acá? <laughs> bueno. yo, no sé, yo no sé mucho, pero sé hacer caso, digan, la, la próxima. O a veces pasa que al principio hacemos caso, pero después entramos hacemos caso omiso, dice, ¿no? Ya nos ponemos un poquito más rebelde. Una vez que logramos una posición, un lugar, nos ponemos un poquito más rebelde. Y bueno, para terminar este primer módulo, quiero hablar de la ofrenda. Eh, y bueno, es algo fundamental. Eh, si, si no nos damos... Al 100%, si no nos presentamos como sacrificio vivo, como dijo el apóstol Pablo, ¿de qué sirve, no? Es como metal que resuena. Entonces, darnos al 100% en todo, como, de, como dijo Jesús en Mateo 22, 37, con todo tu corazón, con toda tu alma. Con todas tus fuerzas, con todo. Y en la ofrenda, en la, en la ofrenda quiero, que, eh, quiero que alguno busque, segunda de Corintios 9.7. Mientras tanto, hay dos textos y otro puede buscar. Esos textos pueden anotarlos para, me, para meditarlos y tenerlos en cuenta y que el Señor pueda hablarles a sus corazones, ¿no? Proverbios. Otro puede buscar Proverbios 11, 24. Y bueno, todos conocemos la historia de Caín, de Caín y Abel, ¿no? En Génesis 4. Eh, ¿Quién no conoce la historia de Caín y Abel? La hemos escuchado en la escuela bíblica. Eh, ¿Hay escuela bíblica acá? ¿En la iglesia? Eh, ¿Se le llama escuela dominical? Eh, do, ¿Dominical? Allá en Argentina se conoce como escuela dominical. Sí, acá también. Y bueno, eh, la escuela, eh, nos enseñaron tanto esa historia ¿no? de Caín y Abel, que uno trajo una ofrenda y uno trajo otra ofrenda, y que nos enseñaban que la de Caín, ¿cómo era la de Caín? Era como que agarraba los yuyos que tenía por ahí y Abel separaba el cordero encordado, ¿no? En realidad no dice en la Biblia, si lo buscamos bien, no dice que, que Caín agarró un par de yuyos, ¿no? Después investiguen bien. Génesis eh, 4 no, no dice que Caín había agarrado las obras. Eh, creo que eso después eh, lo fuimos sobreinterpretando, creo, o interpretando de esa, de esa manera. Pero la cuestión es que le agradó más si aclara que Abel trajo el cordero engordado. Eh, y bueno, yo creo que nos da a entender ahí, ¿no? Pero enseñándole un poco la historia a mi hijo, tengo... Ah, la otra vez mi, mi, mi hermana casi me pega porque no, no, no hablé de mi familia. Eh, estoy, estoy felizmente casado ya, <laughs> hace 15 años. Eh, y bueno, tengo un nene de, de 7 años, un nene se llama Dixon, mi esposa se llama Virginia, y tengo una hermosa nena. Que después se puede poner algo acá, ¿no? De imagen, de YouTube. Bueno, tengo una hermosa nena de tres años que le encanta cantar. Y al otro nene de siete toca la guitarra, que toca, que madre mía, tío, como dicen acá, ¿no? La guitarra tiene un oído impresionante. Eh, y bueno, es talento de Dios, ¿no? Eh, y bueno, entonces le estaba contando un poco a Dixon y a mi nena la historia de Caín y Abel investigando un poco, combinando algunos dibujitos, y encontré unas verdades, encontré algo tan impresionante que me dejó la boca abierta. Dije, wow, esto no lo había tenido en cuenta. Yo estudié en el Instituto Bíblico, hice tres años de seminario bíblico, pero, y te hacen leer la Biblia, lea Génesis tres veces, lee Génesis, lea Génesis dos veces más. Leía Génesis hasta que lee Génesis 10 veces, 20 veces. <laughs> y bueno, y no había descubierto esta verdad. Por eso, eh, eh, no sé en qué texto, no recuerdo quién el autor que dijo, escudriñar las escrituras, creo que también fue Pablo, ¿no? Escudriñar las escrituras, a ver quién, los más lectores de la Biblia. Que dice, escudriñar las escrituras significa leer minuciosamente. Leer minuciosamente. A ver qué quiere decir sacarle el jugo, ¿no? a la palabra, exprimirla Y, y bueno, viendo un, estábamos viendo una caricatura respecto a esto de Caín y Abel. Y me gustó la caricatura porque había una charla entre Caín y Abel. Era muy interesante. Entonces Caín le decía a Abel, vos estás loco, Abel, ¿cómo vas a entregar el... Dejas ese cordero para la familia, así lo comemos el fin de semana? ¿Cómo vas a entregar uno más flaquito? Todo, este se está por morir, mirá. Agarra este, está loco vos. Bueno, y entonces le decían, mirá, mirá la cosecha que tengo yo. Este año a mí me fue bien. Este año eh, eh, la siembra que tuve fue impresionante. ¿Vos te pensás que yo voy a lo mejor? Esto lo vendo. Con esto, esto sí, ¿ves lo que dejé acá? Entonces tenían como ese diálogo, ¿no? De que el otro, encima que, encima que era mezquino, lo, lo trataba de <laughs> convencer de que, de que de, algo, de que de algo más, algo más feo, ¿no? Y, y me sorprendí esta charla, pero el, lo, que más, lo que más me llamó la atención en Génesis es que Dios, cuando después que bueno, pasa todo esto, que Caín le agarró la envidia, los celos, porque la ofrenda de Abel fue aceptada, a Caín le agarra una envidia, unos celos increíbles, y termina matando al hermano. Entonces, cuando Dios lo llama... A Caín le dice, Caín, ¿dónde estás? Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre de él está clamando y no, y no lo encuentro, ¿dónde está tu hermano? Y, le dije, y él le dice, ¿qué soy yo? Guarda de mi hermano, ¿no? ¿Se acuerdan toda esa historia? Y ahí viene algo que es increíble, que es una riqueza, que es una verdad impresionante para que nosotros podamos tener en cuenta. Le dice, ¿tiene alguien... Le dejo la pausa ahí. ¿Tiene alguien segunda de Corintios 9, 7? A ver. Cada uno ve conforme de como propuso su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a la verdad de Dios. Amén. Bueno, entonces, ahora vamos a desarrollar el texto también. Entonces, cuando Caín. Cuando Dios le está hablando a Caín, le dice algo que es tremendo, ¿eh? que tenemos que tener en cuenta a la hora de ofrendar, a la hora de darnos para el, para el Señor. Ofrendar en todo sentido, ¿eh? no, no estoy hablando solamente económicamente, no estoy diciendo que te saques un billete, no, como hacen que dicen, vengan los de 50, vengan los de 100, vengan los de 20, acá, la fila de los 20, a ver, ese no, ese no sirve, no. <laughs> no, no, no. Me digo ofrenda de corazón, en todo sentido, ¿no? En todo sentido, ofrenda, el darse, el ayudar, el estar ahí, el pastor, hace falta algo, eh, eh, de cubrir la necesidad, ver a algún hermano que perdió el trabajo, estás bien, necesitas algo, llevarle un alimento, ¿no? Más a los hermanos de la fe, ¿no? Eh, pero Dios le dice a Caín: le dice, bueno, ahora, por lo que hiciste, escuchen lo que le dice, fuerte, ¿eh? léanlo después, lean todo Génesis. Todo lo que siembres, ¿te acordás que te daba lindos frutos? Bueno, ahora toda la cosecha que vos siembres no te va a dar fruto. Está en problema, Caín. ¿eh? Todo lo que siembres no te va a dar fruto. Nada. Ey, es, es, es difícil. Imagínense ustedes, ¿no? Que tengan una carrera, se recibieron, viven de, de esa profesión. No sé cuántos. A ver. ¿Algunos tienen una profesión o todos son empleados? ¿Alguno tiene alguna profesión acá? Bueno, todos trabajan, ¿no? Nadie levanta la mano. <laughs> bueno, imagínense que el patrón al día de mañana te dice, bueno, eh, vas a venir a trabajar pero no te iba a pagar. O aquel que tiene una profesión te dice, te, eh, el señor te diga, no vas a poder vivir más de esto que vos haces. ¿Qué haces? ¿No? Qué fuerte fue el castigo, ¿no? Fue fuerte. Porque él vivía, él se sentía importante con lo que él hacía. ¿Cuántas veces nos sentimos importantes con nuestro talento o nuestra destreza? O vamos al, al trabajo y ya sabemos qué hacer. Esto lo hago así. Te, los primeros días ¿no? de laburo, de laburo, de trabajo, eh, acá le dicen curro, ¿no? Primer día de curro, eh, que más o menos que estás todo con miedo, todo, ya el tiempo, ya sabes cómo manejarte. Ya sabes cuándo sentarte, ya sabes cuándo pararte, ¿no? Ya sabes, conoces todo. Conoces todo el, el, el trabajo, ¿no? Entonces ya te desempeñás de una manera, ya crees en tu desempeño. Bueno, a Caín le dijo, todo esto que vos sabés hacer, ya no te va a dar fruto, nada. No vas a poder vivir de esto. ¡Wow! Qué difícil, ¿no? Prepararse tanto tiempo, ser agricultor, se dedicaba solamente a eso. Y fue un castigo tremendo. Entonces, todo nació justamente eh, eh, no de la envidia, porque todo provoca después. Después viene la envidia, después vienen los celos. Primero viene la, el corazón mezquino. Entonces, cuidado con esto. Primero viene el no, me dejo un poco más para mí. No, si en la iglesia no hay necesidad de igual, si, si no, no hace falta que yo me dé tanto, no hace falta que yo ofrende tanto. Entonces, eh, demos lo mejor para Dios, como ofrenda, demos lo mejor, no demos con un corazón mezquino, deme, demos lo mejor, lo que, Señor, lo que mejor te puedo dar, esto, lo que mejor te puedo dar en esta área, aquello, lo que mejor puedo dar en el instrumento, eh, eh, practicando las canciones, lo que mejor puedo dar sirviéndote en esta área, dar lo mejor con todo el corazón, creo que esa es la ofrenda que al Señor le agrada, ¿no? Un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón obediente. Eh, eh, tal vez tenemos talento, tal vez tenemos, tenemos, tocamos bien un instrumento, ejecutamos bien un instrumento, pero nuestra, nuestra actitud, si es de soberbia, no, no va a ser de bendición, no va a llegar la ofrenda, no va a ser una ofrenda completa. No importa qué bien toques, no importa cuánto te desempeñes, no importa qué bien lo hagas, no importa cuán bien siembres la tierra, si no tenés un corazón eh, generoso, un corazón que ofrenda, eh, no, va, no va a prosperar. ¿No? Y por eso en 2 Corintios 2, 9 dice: Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, ya se sabía que había que ofrendar. No había que decirlo. Cada uno de como propuso. O sea, ya, 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 estaba, ya estaba por sabido. ¿no? Ya, ya sabía que había que ofrendar. No, no, había, no era necesario eh, decirlo. Es más, llegó un momento que el apóstol Pablo dijo: Esperen, eh, eh, no den más. <laughs> Porque ya tenemos demasiado. No, no demás. La gente era de corazón generoso. Entonces, cada uno de como propuso en su corazón. Y Proverbios 11:24, que quién lo buscó ahí, quién lo tiene. A, pobreza? ¿A quién le hace acordar eso? <laughs> La historia que contamos recién, ¿no? A Caín, ¿no? Y a veces no puedes acordar alguna situación de, de nuestra vida también. Hay quienes reparten más, ¿no? Más de lo que es justo, dice, ¿no? Y hay, ah, no, hay quienes retienen más de lo que es justo, ¿no? De vuelta, a ver. Hay quienes reparten y más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero vienen a pobreza. Entonces, guardarse un poco de más reservarse un poco de más en el área del servicio, en el área del llamado, no va a traer bendición. No te va a alcanzar más. Eh, recuerdo eh, hablando un poco de la ofrenda, ¿no? Hablando un poco de la ofrenda. Hay un pastor que decía, bueno, dice, en, en creo que, eh, a ver, si mal no recuerdo, este, son clases del Instituto Bíblico, eh, de Ose, Ose, si es Oseas, creo que es Oseas que dice que le caía en saco roto al pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que es saco roto? O sea, yo tengo el saco acá, ¿no? Y, y vino mejor cosecha. Junto, 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 pero por algún lado se me va. Por algún lado se me va. ¿Y cómo puede ser? Si este mes yo gané más, pero este mes se me enfermaron los hijos, se me rompió el auto. Este mes justo me cayó la sobra a comer a casa. No. <laughs> Pero eh, pasan esas cosas, ¿no? Y por ahí lo que estabas ganando más se te va en saco roto. Entonces la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza. Y tal vez ese mes ganaste lo mismo y vos estás ofrendando y todo pero no te, el auto te está dando bien, eh, te está yendo bien, gracias a Dios, en el trabajo, no, per, no perdiste el colectivo y no te, pusieron, no, no te pusieron una multa con el auto. Eh, y, y, y bueno, eh, y al pueblo de Israel le, le pasaba esto, pareciera que tenía más bendición pero se le iba todo en saco roto. Entonces no, no dudes en ofrendarte, en darte, en ofrendar a Dios, en dar la mejor ofrenda, lo mejor que puedas. Porque el Señor, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Bueno, vamos a hacer un break ahí que ya son las... Ya me pasé un poquito, dije cuarto y, ve, y diez, son casi veinte. Así que bueno, no sé si alguien trajo para tomar algo, no sé si van a tomar algo, pero hacemos un pequeño break de cinco o diez minutos, ¿sí? Sí, los que gusten, sí, los que gusten, hay una cafetería en la parte de abajo, salimos por acá a la derecha, y hay... Pueden tomar un café o lo que hayan preparado los hermanos de Misiones. No sé si alguno se va a quedar para la segunda parte, de que es la parte técnica, pero ya, bueno, no vamos a ver tanta parte ministerial, sí si vamos a ver parte técnica para todos los que quieran enfocarse más en, eh, bueno, en la parte musical, ¿no? En la técnica de a todos los músicos, y bueno, no vamos a ver tanta parte ministerial, pero lo que quieran presenciar pueden estar.